Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil, somos bajo los lineamientos de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Tijuana, la acción organizada para acompañar a los jóvenes, promoviendo la evangelización y formación constante para descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo, a través de las actividades continuas con la participación de la fuerza de los jóvenes de nuestra Arquidiócesis. Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil, con el Padre Felipe Diosdado. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí, la Pastoral Juvenil, un servidor, el Padre Felipe Diosdado, jefe eclesial de la misma. Y como cada ocho días estamos aquí para compartir con ustedes algún mensaje que les ayude en su vida y también para que ustedes puedan compartir sus experiencias al el auditorio. Así que pues saludamos a todos los jóvenes que nos estén escuchando allá en sus casas que nos estén escuchando en su trabajo, allí donde van manejando ya de regreso a, a sus hogares. Donde quiera que estén, les saludamos y les deseamos que el Señor los bendiga mucho. Y pues bueno, también eh, en esta ocasión queremos hacer mucho hincapié en lo que el Papa Francisco nos está exhortando mucho en estos días, que es a orar a orar por el conflicto que hay en, en Siria, a orar por todas esas personas inocentes que sufren por la guerra y que son víctimas verdad, de, de pues los malos deseos, anhelos de poder de otros, ¿verdad? de otras personas. Así que vamos a orar. Yo les invito a que hagamos una... Breve oración para pedir por este conflicto en Siria que el Señor mueva los corazones de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de evitar la violencia y también por todos aquellos que, pues, salen perjudicados eh, por pues este conflicto que sufren, que lloran, por aquellas familias que pierden a sus. A sus eh, seres queridos ¿Verdad? Por estas guerras. Entonces, eh, les invito a que hagamos una oración, un Padre, no es María, por estas personas, pero antes de eso, invoquemos al Espíritu de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, Hijo y del Espíritu, espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Invito aquí a los jóvenes que nos acompañan, que ahorita se van a presentar eh, para que hagan junto conmigo esta oración. Ven, Espíritu, espíritu Santo, Santo llena, llena los corazones de tus, corazones de tus cielos, fieles y, y enciende en ellos el fuego de tu don, amor. Envía, envía Señor, Señor, tu Espíritu, tu espíritu y todo, y todo será, será creado, creado, y renovarás la, la faz de la tierra. De la tierra. Oh, oh Dios, Dios que, que iluminaste los corazones, corazones de tus fieles, con, con la luz, luz del Espíritu, espíritu Santo, haznos dóciles a, a tu Espíritu para buscar siempre el bien y, y gozar de, de tus consuelos. consuelos. Por, Por Cristo, Cristo nuestro Señor, Señor. Amén. amén. También digamos, Padre nuestro, que estás que en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, Ruega, Señora, Señora, por nosotros, nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra, nuestra muerte. muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos, en vos confío. En el Padre, el Hijo Amén. y el Espíritu Amén. Santo. Amén. Muy bien. Pues queremos eh, recordarles que pueden llamar para mandar sus saludos al 622-8962 o también allí en Internet. Pueden conectarse con nosotros en coinoniaradio.org o también tjcatolico.com eh, Pueden pues allí mandarnos sus mensajitos, sus anuncios, a lo mejor tienen algo que quieren compartir con el auditorio y pues con mucho gusto nosotros lo transmitimos. Así como también eh, pueden pues eh, opinar, verdad, sobre... El, lo que vamos a estar aquí reflexionando. Y pues bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Ya los han oh, visto sabes. por aquí algunas uh -huh. ocasiones, en algunos momentos, pero nos da mucho gusto que quieran estar aquí con nosotros y acompañarnos para compartir entonces eh, quienes nos acompañan, ellos que se presenten. Hola, muy buenas noches. Um, mi nombre es Adrián y... Y pues es un eh, enorme placer estar otra vez aquí con ustedes y estar aquí otra vez de visita con el Padre. Muy bien, ¿qué más? Bueno, mi nombre es Héctor, ya muchos me conocen. Y pues dándole gracias a Dios por cada vez que nos invita el Padre aquí a estar una vez más junto con ustedes, compartiendo. Muy bien, pues bienvenidos sean Adrián y el Güero, que ya por acá, este... Nos acompaña nuevamente. También enviamos eh, saludos allá a, a Enrique Benavides, que nos está escuchando ahí en la cabina. No quiso salir a cuadro, pero bueno, ya será para la <laughs> otra vez. Eh, entonces, eh, bien, pues hemos estado hablando de, de un gran acontecimiento en la vida de la iglesia. Y pues eh, creo que los jóvenes, pues, eh, de, debimos haber estado muy atentos a esto que sucedió eh, en el mundo eh, que fue pues eh, con sede en Brasil, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos estado pues allí eh, haciendo eco a algunos de los mensajes del Papa Francisco a los jóvenes de todo el mundo. Vamos a estar en estos programas pues reflexionando sobre eh, este mensaje, estos mensajes que el Papa eh, quiso dar a toda la juventud y sobre todo pues para que lo hagamos eh, pues vida, ¿sí? para que, eh, lo, que el, lo que nuestro Papa ¿verdad? O, el, o nuestro Señor Jesucristo a través del Papa nos ha enviado eh, como un, una exhortación, un mensaje, pues lo apliquemos a, a nuestras vidas. Pero lo vamos a hacer en el ya en el siguiente este, segmento. Eh, vamos a irnos a un corte. Les invitamos entonces que se comuniquen con nosotros, que pues eh, envíen sus saludos, que estén ahí atentos a lo que vamos a hablar aquí. Y regresamos. Pastoral juvenil, solo faltas tú. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado. Continuamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Coinonía Radio. La Pastoral Juvenil, el servidor, el Padre Felipe Diosdado. Quiero también pues invitarlos para que hagan oración por nosotros y por todo lo que va a suceder en esta pues en estos próximos días. El día de mañana, muy temprano, salimos eh, un grupito de jóvenes de aquí de la diócesis, eh, somos seis personas. Eh, y van también dos jóvenes de ensenada a la Asamblea Nacional de la Pastoral Juvenil que va a ser en Guadalajara. Les invito pues a que oren para que todo lo, lo que se va a experimentar, lo que se va a reflexionar, eh, pues sea en bien de toda nuestra juventud. Eh, se va a seguir reflexionando sobre algo que ya estamos viviendo a nivel latinoamericano, a nivel nacional, que es la revitalización de la pastoral juvenil. Y es un, un proceso que ha asumido con mucha fuerza nuestro país y que pues hay que estar... Mmm, implementándolo y viviéndolo en cada una de las diócesis específicamente pues en la nuestra así que oren por nosotros y pues vamos a ir a, a esta hermosa ciudad de Guadalajara bien pues eh, en otros programas habíamos hablado así rápidamente decimos algo sobre eh, así frases de lo que el Papa ha dicho en algunos otros momentos, allí en, o dijo allí en, en Brasil, eh, como por ejemplo invitaba a los jóvenes a tener esperanza, ¿sí? a, a tener alegría en su vida, invitaba a, a armar lío, ¿verdad? Esta, esta frase tan Sería. famosa, hagan lío, ¿sí? invitándolos pues a a que no se queden callados, a que eh, no vean nada más cómo está el, la problemática en el mundo y, y los jóvenes con los brazos quizado, cruzados. No, armen lío, hagan lío. También eh, pues los invitaba a, a tener fe, a poner fe en su vida, oh, ¿sí? a poner fe, esperanza y caridad, pero sobre todo a poner a Cristo. Sí, a poner a Cristo en su vida, a poner a Cristo en, en su corazón. Así que, bueno, son algunas frases. Y hoy vamos a, a reflexionar sobre este momento que se vivió allí en Río de Janeiro, en Copacabana, en la vigilia. ¿Sí? Esta vigilia que siempre, pues, se hace en la jornada mundial, donde es, es un momento precioso, maravilloso, en torno a, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Santísimo Sacramento, y, y pues que eh, lleva a los jóvenes a tener un encuentro muy profundo, ¿verdad? Con Jesús Eucaristía. Entonces, en esta vigilia, el Papa hacía alusión a San Francisco de Asís. ¿verdad? Como ustedes saben, el Papa Francisco, eh, él asumió este, este nombre como Papa de Francisco, eh, pues eh, teniendo en cuenta a, a San Francisco de Asís. Sí, y, y él toma de referencia allí a, a San Francisco en, en lo que fue la vigilia de, de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, recordando cómo eh, eh, Jesús, eh, perdón, este Francisco, Francisco, Francisco de Asís, delante de, de Cristo, de, de un crucifijo. Eh, cómo es, escucha la voz de, de Cristo, cómo el Señor le, le invita, le pide a que a que renueve, a que repare su casa, ¿Sí? De repente Francisco así como que, ¿pues cuál casa, verdad? ¿A qué se refiere? Y en un momento también sí Francisco pensó que se refería a, a, la, a alguna parroquia, verdad, a un templo. Pero, pero ya después descubre que no es uh, el templo material lo que el Señor quiere y le pide a Francisco que, que repare, que renueve, sino se trata a la iglesia en general. ¿sí? Y, y precisamente pues eh, tomando allí a... A, a San Francisco para esta reflexión y lo que le pide Nuestro Señor Jesucristo, eh, pues él, él aprovecha para invitar a los jóvenes también a que se sientan llamados por el Señor a reparar, a renovar su iglesia. Y pues eh, toma eh, la parábola del de, sembrador de esta, eh, el, que de este el sembrador que. Pues va, va echando la semilla en diferentes eh, campos, ¿sí? Donde puede germinar o no la, la semilla dependiendo de, de la disposición, en este caso ya haciendo la aplicación, la disposición de cada quien. Eh, y eh, eh, nos invita a reflexionar sobre tres imágenes, ¿sí? Eh, él dice el Papa que el campo, el campo donde donde el sembrador que es nuestro Señor Jesucristo siembra la semilla somos cada uno de nosotros, verdad, somos la iglesia, porque la iglesia pues es, es cada uno, la iglesia no es nada más el, el templo material, sino la iglesia somos todos. ¿verdad? La iglesia es, es cada uno de nosotros, por eso allí hacemos un cantito en la parroquia o, o allí en la misa que dice este. A edificar la iglesia, edificar la iglesia sí. del Señor, ¿verdad? Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Pero luego dice, eh, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque todos somos la iglesia y, tomos, y todos somos el campo eh, donde este, pues, el Señor quiere sembrar. ¿Sí? Somos el campo de la fe de Dios. Y eh, les decía, nos invita en esta vigilia eh, el Papa Francisco a reflexionar sobre tres, tres imágenes en cuanto al campo, ¿verdad? Tres imágenes que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulo misionero. Eh, el primer campo eh, es el lugar lugar donde se siembra. ¿sí? Eh, Jesús, pues él, él de muchas maneras y muchas veces habló a, a tantas personas, pero aquí pasó eh, que muchos, muchos, así como en, las, el, en el caso de la, de la semilla, que pudo caer en terreno fértil, o pudo caer en terreno pedregoso o, o pudo caer en el camino, ¿sí? Eh, Cuántas veces a él le pasó que eh, pues algunos muy pocos pudieron haber sí escuchado eh, pues la, la palabra, haber dispuesto su corazón y, y, y pudo este llegar allí eh, a pues transformar sus vidas no su mensaje su presencia pero pudo, pudo haber pasado también que muchos lo escucharon pero no les importó o andaban tan ocupados en tantas cosas o este, eh, pues tenían muchas otras distracciones y que no dejaron que el pues, la, la, el mensaje del señor la semilla cayera en tierra firme, en tierra fértil. Y pues eh, aquí el, el Papa este, invita a los jóvenes a, a cuestionarse: ¿verdad? ¿Qué terreno somos nosotros? ¿Sí? ¿O qué terreno queremos ser? Sí, eh, yo aquí quiero preguntarle a los muchachos y que ellos nos compartan pues, su, su experiencia, lo que han visto ellos mismos, cuando en, les ha pasado, este, eh, cuáles serían pues como las distracciones, qué es lo que lo que pudiera eh, llevar a los jóvenes a, a no ser no ser esa, esa tierra fértil donde donde el mensaje de Cristo pueda llegar a sus corazones quién eh, comparte no okay. este pues las distracciones que, que bueno, pueden llevarnos a no a no hacer esto en muchos de nosotros es que pues si algunos jóvenes sí vamos y escuchamos el mensaje pero pues como que nos entra por un oído no nos sale por el otro no le, ...no le tomamos tanta importancia... ...a eso... ...pero pues seguimos yendo a lo que es... Chamis, a, o a sea, un grupo... ...a escuchar la palabra... Uh, ...también las distracciones que hay... ...pues son las distracciones... ...que vemos en el mundo... ...tanto... tanto este, ...con... Con, ...con malas influencias... Con, ...con lugares que no... ...no tienen que ver con... ...con un crecimiento espiritual... Eso es lo que nos distrae también de, de no, en, no entender la palabra de, de Dios y que no, no dejemos germinar esa semilla que, que quiere sembrar en nosotros. ¿Qué, qué otras distracciones puedan haber? ¿Por qué eh, muchos, muchas veces los jóvenes sí pueden escuchar del mensaje del de Señor Jesucristo, pero por qué no... no, no causa, un, un cambio, un efecto en, en los jóvenes. ¿Tú por qué piensas, Güero? Yo digo que pues por el mismo compromiso que tal tra vez traen los mismos jóvenes, que pueda ser de que sí si les, si les vaya o les llame, eh, pero lo mismo que es a, a lo que nos lleva a este mundo, eh, que por la novia, por ciertos compromisos a veces, eh, siempre tratan como que a la hora de, de ir en lo que son sus cuestiones, algo que nos invitan a algún retiro o a algún, algo, algún evento de, de, un, de la iglesia, algo, siempre vemos como que esas trabas y tal vez esos son los impedimentos que nos pueden dar como jóvenes a, a no seguir eh, formándonos, creciéndonos, a, a dar esa, ese seguimiento que tal vez pudiera darse, sin embargo pues todo va a causa de de, una, de ciertas cosas que no Sí, eh, hay muchas muchas eh, cosas que distraen a los jóvenes que vamos a seguir viendo en el otro segmento vamos a un corte Pastoral Juvenil solo faltas tú, vamos a un corte y regresamos Jesús es verdad, Jesús es camino, Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para jóvenes, en Coinonía Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Coinonía Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Ven, síguelo, ven, síguelo. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por coinonía radio www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa YouCat ¿Y qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche ¿Por dónde? A través de Coenonía Radio o TJCatólico.com YouCat, Dios. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente. Vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las seis de la tarde en www.tjcatolico.com. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Joven, comunícate y opina. 622-8962 en Tijuana. Y 8-662-2843-622. 05, sin costo desde Estados Unidos. Nosotros sí te escuchamos. Estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el padre Felipe Diosdado. Continuamos. Bien, ya estamos aquí en el tercer segmento de la Pastoral Juvenil en Coñonía Radio. Bien, estamos hablando sobre la vigilia que tuvo el Papa en, en Río de Janeiro, allí en Copacabana. Y él pues eh, recuerda a, a los jóvenes que ellos pueden ser eh, discípulos, misioneros del Señor, que ellos son ese, ese campo donde puede, puede la semilla, en primer lugar, caer caer y, y lograr un, un cambio en, en su corazón en su vida eh, pero también también eh, puede haber muy, muchos obstáculos que no los dejen, eh, pues ser ese campo eh, fértil donde, donde germine y donde dé frutos eh, eh, pues el mensaje y el amor del Señor Jesucristo. Ustedes vienen de un retiro, ¿no? Fueron sí. oh, un fin de semana, eh, una, una búsqueda. ¿Y, ¿Y cuántos jóvenes más o menos fueron a retiro? Pa, para profundizar sobre esto. Es, 67, 68. Por 68 jóvenes. Eh, esos 68 jóvenes, todos, todos ya salieron bien convertidos y, y todos eh, cambiaron ya su vida o, o, o cómo los vieron. Sí, y si sí, sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Pues um, al principio vimos eh, que iban pues sí muy, muy distraídos. Ahora sí que como íbamos diciendo de todas las distracciones que hay. Que hay de fuera, que nos, como ya lo decía el papá, nos distrae, todo esto nos distrae, todo lo que hay allá afuera en el mundo. Pero yo digo que hubo el cambio en algunos, no en, no en todos. Eh, en algunos, porque pues sí, su fe está algo muy cimentada, pero eh, su, a otros no, porque pues también están algo faltos también de, de fe y pues les hace falta eso, ponerle, ahora sí que como ya se decía en el otro tema, ponerle fe. Uh -huh. A ellos les hace falta ponerle fe, poner fe, pero sobre todo disponibilidad, yo creo que muchos jóvenes sí iban con ganas de, de participar en el retiro y estaban dispuestos, pero, pero muchos no. A muchos ustedes lo saben que los retiros los mandan a fuerzas y que otros están pensando en el face que dejaron, <laughs> en la novia que está en, allá en su casa, o a lo mejor nada más están echando relajo con el grupito de amigos que fueron, o nada más están criticando a los que organizaron el retiro y hay y que qué ridículos y qué enfadosos y, y, y puras de esas, ¿no?, entonces, eh, eh, esto aplica aquí, ¿verdad? ¿Cuántas sí. veces eh, no vamos o no escuchamos con, con esa disposición, con ese corazón abierto, con, no, no preparamos esa tierra para que, para que el mensaje de, de Jesús... Eh, pues llegue a, a, a los corazones los y de veras logre, logre transformar la vida de, de la persona. Entonces, eh, pues pasa en todos los retiros que sí, son, son algunos solamente los que, los que de veras... El Señor logra transformar sus vidas y que y, o que a lo mejor sí llegan muy emocionados, muy entusiasmados, pero pero se queda solamente en eso, en una llamarada de petate, eh, porque porque a lo mejor pues sí se dejaron llevar ahí por la corriente de la alegría y de todo, pero no no tocó las fibras verdad de, de su corazón, no tocó lo más profundo de su ser, ¿Por qué? porque esa tierra no estaba firme, no, está, no estaba dispuesta. ¿sí? Entonces el, el Papa pues, invita a que a, a los jóvenes pues estén estén atentos, que no se dejen distraer por tantas cosas que hay en el mundo, que nos que nos pueden arrastrar, pues a, a eh, alejarse tanto de Dios que, que no, no estén atentos a, a recordar cuánto el Señor los ama y cuánto quiere estar con ellos y vivir con ellos, ¿no? Entonces aquí, aquí pues, eh, eh, dejamos esta primera parte que es la, ¿verdad? La, el, la palabra como el campo de siembra, ¿verdad? Donde este, la palabra de Dios quiere, quiere ser... Eh, o llegar a los corazones de todos los jóvenes que, que puede ser en, en la fe lo que llamamos el querigma verdad que ah, es el primer sí, encuentro entiendo. con cristo que solamente en verdad lo van a tener los que se den esa chance esa disponibilidad abran su corazón al señor y, y no dejen que nada los distraiga nada les perturbe de tal manera que que este jesús verdad este pueda o, o no tocar sus corazones. ¿no? Entonces es la semilla que se siembra, el, el encuentro con Cristo fuerte, porque estamos dispuestos a, a escuchar su, su palabra. Y, y después viene el, la otra parte que ya ustedes estaban ahí un poquito comentando sobre eso. Ok, vamos al retiro, ¿no? Uh -huh. eh, todo bien bonito y como, porque en todos los retiros pasa que, ah, qué bonito y cómo lloramos y cómo reflexionamos, cómo brincamos, cómo cantamos y, y salimos, ¿verdad? Del retiro, queriendo así como cambiar el mundo, ¿no? <laughs> queriendo que todo mundo esté feliz como yo. Y, y, que, y que pues eh, sonríen como yo y que amen como yo eh, amamos a todo el mundo y a todo el mundo queremos abrazar y, y, y pues qué suave qué bonito porque se da esa reconciliación ¿verdad? con la familia con los amigos con, y sobre todo con uno mismo no Pero qué pasa cuando, ok, yo fui al retiro y qué curada estuvo y qué bonito y me la pasé bien, pero ya no vuelvo a pararme en la iglesia, ya no vuelvo a ir al grupo, ya no hago nada. Entonces allí, ¿qué pasa? sí Bueno, esto lo, lo digo porque el segundo campo que nos invita a reflexionar el, el, el Papa, pues es, es el, el campo como lugar de entrenamiento. Sí, donde vamos a, a, a seguir eh, formándonos, a seguir creciendo, a seguir alimentándonos del Señor? Entonces, ¿qué pasa con aquellos eh, jóvenes, como en el caso pues, de su retiro? Eh, ¿Qué pasa cuando todo se queda en una experiencia bien bonita y, y qué curada, pero pero hasta allí queda? Pues um, es porque, pues, ahora como ya lo mencionó Padre, ellos no, no ahora sí que no hicieron una buena limpia de su de su campo para recibir al Señor pero pues está también en, en, en nosotros en los que ya llevamos más, más tiempo este también en esto más, más agarrados del Señor de dejarlos para acá eh, de, de que ellos lleven un crecimiento y preparen bien el, el terreno para que la semilla el, del señor germine en sus corazones pero también tenemos lo que serían las los lugares de crecimiento donde ellos también pueden pueden este de que no nomás se queden el, en el retiro de que Ay, me hablaron bien bonito y, no, y todo yeah, eso y, y, y todo lo que hicimos sino que reciban este crecimiento vean que pues no, no más termina ahí, sino que todavía aún hay más que se les puede, que se les puede dar a conocer de, de, del amor de Dios. Sí, entonces, ¿qué pasa con, con aquellos que, que ya no siguen, que ya no perseveran, digamos, en, en el grupo, que ya, no, que ya no van a la misa el domingo, que no se consiguen confesando? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? Pues con ellos más que nada es como... Misma, su misma cosa de que los llevan, muchas veces de que los llevan a fuerzas a los retiros o cualquier cosa, muchas veces por lo mismo ya no quieren saber nada, por lo mismo de que se sienten que, que los mandaron obligados todo, pero ellos mismos saben su... en, es, en, es, en esa cosa de que, que digamos mm. que nos, no están bien. En, uh -huh. Sí, ellos mismos. Sí, entonces Falta eh, lo, que lo que pasa es que si no siguen eh, formándose, no siguen creciendo, no siguen alimentándose, entonces aquello eh, se puede ir terminando. Les digo, no deja de ser una experiencia bonita, no deja de ser una, pues como hace ratito decíamos, una llamarada de petate que, que fum, enciende, pero después se apaga. Sí. Entonces a lo que nos invita el Papa eh, en este caso pues es a que eh, dice mm, nos invita a que a que juguemos en, en su equipo, ¿verdad? Así como él, él ahí pone eh, pues el sí. ejemplo del, del fútbol pues están en Brasil eh, así como casi la capital mundial del fútbol, de ¿no? Donde donde eh, pues eh, allí todo mundo juega juega fútbol eh, él, él recuerda que para que un equipo funcione, para que un equipo llegue a ser grande, tiene que entrenar. Tiene que entrenar. Nadie, nadie se hace diestro, nadie se hace bueno. Algunos a lo mejor sí nacen con muchas habilidades yeah, man, para yeah para alguna cosa en este caso con el fútbol pero si no si no eh, entrenan si no van van este practicando aquello pues no se hacen diestros verdad por ejemplo vamos a poner este el, ahí el ejemplo del, de Messi verdad que es el, el mejor jugador del mundo entonces él, él para ser el mejor jugador del mundo pues no no nació con eso tuvo que eh, este estar entrenando jugando practicando Cómo tirar los penaltis como este, hacer ciertas jugadas requiere entrenamiento, ¿sí? Si no aquello se va olvidando. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, también en el básquetbol, cuando uno deja de jugar, deja de, de estar tirando a la canasta y todo, y, y a lo mejor antes metías muchas de tres, de donde quiera, eh, eh, pero dejas de, de entrenar. Entonces, cuando tiras, ya no tienes el, la misma efectividad, el mismo tino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falta el falta entrenamiento. De, falta de ¿sí? práctica. Y, y bueno, este vamos a ir a, a un corte y ahorita regresamos. Pastoral Juvenil, solo faltas tú. Vamos a un corte y regresamos. Joven, comunícate y opina. 622-8962 en Tijuana. Y 8662-284305, sin costo desde Estados Unidos. Nosotros sí te escuchamos. Estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado. Continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya regresamos a Pastoral Juvenil. Eh, quiero enviar saludos. Están comunicándose con nosotros. Enrique es, es muy ha sido muy este, perseverante en estarnos escuchando cada ocho días. Pues le enviamos saludos aquí, que allá de Uruapan chocan de los buscadores, cuando yo estaba ya en el grupo de jóvenes. Gracias. Eh, él nos dice que hace falta la perseverancia, ¿verdad? El perseverar para. Para mantenernos firmes en el camino del Señor Y bueno, también hay algunos otros saludos ah Sí, también saludos para Karen Nerac Que nos está escuchando, es la primera vez Y ella viene de hecho de, de este Eso, retiro, sí. padre Que, ah, okay. pues, que saludos. comentamos saludos, saludos, Karen Saludos bueno. también para Itzel Viñanueva Y toda la familia ahí, Sánchez Cortés Que nos escucha siempre bueno. Saludos al Gabo Ah, pues sí, a Gabo, Gabo, a Violeta, Violeta y, Oscar, y toda la, Brian, la, toda la familia. familia. Muy bien. Entonces, eh, el, el Papa nos, nos dice que debemos de entrenarnos y entrenarnos mucho. Si queremos ser buenos, en el caso del deporte, buenos deportistas, pues hay que entrenar. Pero en el caso también de ser buenos cristianos, de ser discípulos de misiones, hay que entrenarnos. Él, él toma eh, esta, este texto de la carta de, de la de Pablo a los Corintios, que, la primera de ellas, que es del 925, eh, dice, atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita, nosotros en cambio, por una corona incorruptible, ¿Sí? el Señor pues nos ofrece, dice, San pa dice el, el Papa Francisco, la posibilidad de una vida fecunda y feliz, pero nos dice también que entrenemos para estar en forma. ¿Y, y cómo? ¿Cómo vamos a entren, entrenarnos? Pues él, él nos lo dice a través de, de varias cosas que son sumamente importantes. Uno que es la oración. ¿Verdad? Si no, si no oramos, si no platicamos con Dios, si no le contamos nuestras cosas este, en este diálogo con Él, que siempre nos va a estar escuchando y va a estar atento a nuestras necesidades, pues entonces, entonces eh, algo nos está faltando ahí. También a través de los sacramentos, eh, dice el, el Papa, que hacen crecer en nosotros su presencia y nos configuran con Cristo principalmente no debe de faltar eh, en, en un joven es algo muy importante que es la Eucaristía ¿sí? eh, el, todos los domingos el, el joven eh, la persona, el cristiano el católico debe de alimentarse en nuestro Señor Jesucristo ¿sí? entonces los sacramentos, la Eucaristía la confesión eh, etcétera y también a través de la, del amor fraterno el saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos sin excluir y sin marginar a, a nadie. ¿Sí? ¿Ustedes qué, qué hacen, muchachos, de veras, para que se dé este entrenamiento en su grupo? Eh, co, ¿De qué manera se forman y, y viven el, la, la experiencia de Dios? Pues eh, para es, tener esto este campo, seguir con el entrenamiento a como, a como también lo hacen los, eh, los estos atletas, como ya lo mencionó, es las escuelitas que, que tenemos cada sábado, que es para para darnos crecimiento, dar, dar crecimiento espiritual a, a todos estos jóvenes, incluidos nosotros, y también lo que serían las, las horas santas, también les hacemos mucho mucho hincapié a los, a los muchachos de que así están a la hora santa que es el es el momento íntimo con, con el, nuestro señor jesucristo de y que pues ahí es donde tendremos una buena plática con él de, de, de él solamente con él no va a haber nadie más en esa plática y las misas también. Las misas y también tenemos nosotros lo que son nuestros apostolados que a veces hacemos para reforzar todo lo que lo que hemos hecho eh, creciendo diariamente y es lo que nos ha ayudado para seguir reforzando esa a, esa ese crecimiento con nuestros muchachos. Muy bien, también nos acompaña aquí Enrique Benavides, también él quiere compartirnos de qué manera vamos a, a entrenarnos en esto de, de Dios. o oh, sí, padre, este a veces las personas nos dejamos llevar por los placeres que nos ofrece el mundo. Entonces esperamos, no sé, riquezas aquí en este mundo. Pero nosotros en nuestra fe, ¿qué esperamos en, en, en el cielo? Nosotros vamos en busca de, de, de una vida eterna que nos, nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Eh, pues los lugares de entrenamiento serían bien nuestra ida a misa, la comunión, el sacramento de la confesión. Acercarnos a ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, respetando, saber perdonar y pues uno, una herramienta muy fuerte sería rezar el rosario en familia, nunca olvidemos pues la oración que es lo más importante, sería bueno. Bueno, pues aquí el Quique, ¿verdad? También que sí, quiso participar con nosotros, también allá de la parroquia San, San José, José Obrero, ¿no? Y bueno, vamos a, a la última este, eh, invitación. Eh, lo que nos permit, nos invita perdón, el Papa a reflexionar es también el campo como, como eh, obra en construcción. ¿sí? Entonces, bueno, yo ya tuve un encuentro con Cristo, le abrí mi corazón, mi, mi corazón es, eh, es, es tierra firme donde, donde Cristo de veras sí... Tocó lo más profundo de mi ser Ok, sigo yendo a la iglesia Me sigo formando, sigo creciendo La oración, el rosario La eucaristía, los sacramentos Todo esto que es Pues lo que me va a ir ayudando A, a, a ser un buen cristiano ¿no? Pero no basta con eso. También eh, nos dice el, el Papa que así como le pide a, al joven Francisco, nuestro Jesucristo, que, que construya eh, la casa, ¿verdad? Que, que la renueve, que, que, etcétera, entonces también a, a nosotros nos toca construir. ¿verdad? No basta con eh, solamente alimentarnos, llenarnos, llenarnos de Dios pero, y quedarnos con eso, sino también hay que, hay que construir, hay que aportar ¿verdad? para la construcción del reino de Dios o lo que llamamos en la pastoral juvenil la construcción de la civilización del amor. ¿sí? Entonces dice, dice el Papa Francisco, dice, cuando nuestro corazón es una tierra buena que recibe la palabra de Dios, cuando se suda de veras la camiseta, tratando de vivir como cristianos, experimentamos al, algo grande. ¿sí? No estamos solos, formamos parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino, somos la iglesia. Más aún nos convertimos, lo que ya les decía, en constructores de la iglesia y protagonistas de, de la historia. Ya, ya decía por ahí algo el güero, ¿de qué manera podemos nosotros construir? Tú decías, hablabas de apostolados. Sí, este, bueno, ya lo que ustedes hicieron, por ejemplo, el, el domingo, o bueno, el fin de semana que estuvieron de, de retiro, es precisamente lo que Jesús eh, dice a sus discípulos, el envío que les hace, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eh, eh, el Papa recuerda esta, esta frase donde invita a los jóvenes a saberse a, a saberse, a sentirse enviados por Cristo. Y ustedes, este retiro que fueron, pues es, es unir a evangelizar, unir a, a hacer que otros eh, este, se hagan también discípulos de, de nuestro Señor Jesucristo. no eh, Una manera es el, el retiro, pero que tú hablabas de apostolados, que, como, ¿qué tipo de apostolados? Se ese, pueden hacer para, para llevar el mensaje del Señor? Pues más que nada, eh, así ir a visitas de asilos, ir a cosas que, que nuestra fe nos, nos puedan ir llenando a, a reforzar todo lo que tal vez hemos crecido en el, en el grupo, cosas que, que vamos teniendo así actividades que, 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 se, que debemos de hacer, tal vez. Ok, okay pues eh, hay muchas cosas que podemos hacer para evangelizar de muchas maneras, pues el estar aquí en, en los medios, en la radio, a través del Face, a través de, del Internet, eh, a través de, de un concierto, a través de muchas cosas, eh, pues se, se está... Eh, construyendo, ¿verdad? Se está colaborando para ser protagonistas, pues también los jóvenes de la construcción de la civilización del amor. Sí, hay muchas maneras. Entonces, eh, nos invita, pues, eh, eh, el Papa Francisco a reflexionar sobre estas tres imágenes, donde nos invita a ser misioneros, a ser campos, ¿verdad? Donde la palabra de Dios eh, germine. Campos... Eh, el campo eh, en la historia eh, perdón en la siembra sí ser campos en la siembra en el entrenamiento y también en la en la, la, la con construcción la con ¿sí? Sí. Sí. que son tres cosas que eh, pues eh, debemos de vivir todos cristianos o sea, es, es un proceso un proceso de, de formación para los discípulos misioneros, que es ya decíamos el querigma, pero luego también viene la formación y luego el, el apostolado, la vocación, el, el dar testimonio de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Este, ya por último, antes de irnos, queremos invitarlos, tenemos allí en la parroquia eh, pues, nuestras, fiestas, eh, patrias, nuestras fiestas patrias, nuestras fiestas patrias. Estamos en el mes de la patria y los invitamos el domingo a partir de las cinco de la tarde allí en el parque de Aires. Eh, la colonia Buenos Aires Norte, que está enfrente de nuestra parroquia San José Obrero. Los invitamos allí, vamos a tener que el mes va a haber pues muchos antojitos mexicanos como hamburguesas, hot dogs, pizza. No. <laughs> no. Bien, bien mexicanos. <laughs> bueno, no, también va a haber pozole, tabales. <laughs> Entonces va a haber muchos artojitos, va a haber uh -huh. eh, baile con el grupo norteño, se acaba hasta las 12 de la noche. Vamos a dar el grito, ¿sí? Así que no se les olvide el próximo 15 de septiembre, el domingo, a partir de las 5 de la tarde, ya en la colonia de Buenos Aires, ahí los esperamos. ¡Viva México! Nos vemos, buenas noches. Saludos. Saludos. Eso fue Pastoral Juvenil. Una producción de Colonia Radio. La Pastoral Juvenil no es solo el conjunto de acciones a favor de los grupos presentes en la parroquia. Comprende los planes y las acciones a favor de los adolescentes y jóvenes que participan en la iglesia. Te esperamos con el siguiente programa de Pastoral Juvenil, compartiendo con jóvenes de toda la Arquidiócesis de Tijuana. Gracias por tu sintonía.